Nosotros este año no vamos a pescar pulpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los depredadores se han encargado de saquear todo a través de esto, como lo ve. Este es una casa de pulpa, así, ¿sí? Esta es una casa de pulpa. Son pulpas. Eso es lo que más nos afecta, que puras pulpas matan. Son aproximadamente de 20 personas que están dedicados a ese trabajo ilícito. El presidente de la Sociedad Cooperativa Ecoturismo Lechcay, Alberto Manuel Pechchi, denunció que al menos 20 pescadores furtivos se han dedicado a saquear especies marinas como el pulpo, evitando que el molusco se reproduzca, pues la mayoría de las hembras pulpo son capturadas y no permiten que el producto crezca. Señaló que han presentado varias denuncias ante las instancias correspondientes, pero los han ignorado, por lo que advirtió que iniciarán un movimiento en contra de los buzos. Bastantes, ante todas las instancias estatales, federales, municipales, sin fin. Es más, tengo hasta mandado a uno a México. Estoy esperando respuesta. Cada día se están uniendo conmigo más pescadores jodidos. Cada día. Ahorita ya tengo invitación de Champotón, ya invité a Ceiba, voy a hacer un movimiento en contra de los buzos. El líder pesquero indicó que antes de la primera quincena de agosto marcharán para exigir la destitución de las autoridades de pesca. Lo estaríamos realizando del 10 al 15 de agosto, cuando veamos los resultados positivos de que no vamos a tener pesca nosotros ahí en Conapesca. Y en la Secretaría de Pesca y Acuacultura a pedir su destitución, porque nunca han hecho nada por nosotros. Eso es lo que se va a hacer. Y nosotros tenemos la razón para hacer esta manifestación y hasta donde tengamos que llegar, porque estamos defendiendo nuestra vida, nuestra parte patrimonial que tenemos acá en el bendito mar como pescadores. Con imágenes de José Ramírez e información de Eunice Molina, Telemar Noticias.